Bienvenidos y bienvenidas a este canal. Espero que te encuentres bastante bien. Avance del siguiente capítulo de la telenovela Mi Secreto. Acompáñame y entérate conmigo sobre todos los detalles de esta telenovela. Ahora sí, la justicia va a llegar a la vida de todos, tanto de Natalia como la vida de personas que han sido mal influenciadas y han sido perjudicadas por las malas manos de Fedra. Cuando Alfonso se dé cuenta que su esposa es una ladrona y que siempre ha intentado envenenar y terminar con la vida de Natalia, este no tendrá otro remedio que dejarla ir, porque sabe que Fedra no es nada buena. A casi 16 años de un gran robo que Fedra hizo antes de llegar a la Hacienda Moncada. A ella la estuvieron buscando durante bastante tiempo, pero no podían dar con su paradero. Después de largos años de una ardua investigación, se logra descubrir que Fedra es la persona más implicada a este caso que robó grandes joyas de un gran valor y al cual el caso todavía no se ha cerrado. A esto llegarán unos oficiales a la hacienda y van a dirigirse a Fedra como la señora del robo de las prendas. Ella se quedará bastante helada. Ahí es donde poco a poco se van a reunir todos en la sala y llegan unos oficiales para detener a Fedra. Ella va a prisión por robar unas grandes joyas de diamante. Ella no tendrá respuesta para darle a Alfonso. Alfonso se quedará con la boca abierta y simplemente le dirán a los oficiales que por favor le den un tiempo a Fedra para que ella pueda hablar o más o menos de su versión de los hechos. Pero ahí es donde queda demostrado que Fedra fue la ladrona de estas joyas que por supuesto los oficiales pidieron a Fedra que la busque para poder mostrársela, para, para ver la gran validez del caso y Fedra quedará en prisión por robar unas grandes joyas.